nombre de Alejandro, de Moisés, de Junior, de Iván, de Gabriel y de Guillermo, todo el personal que elaboramos el Grupo Informativo 21. Le agradecemos a Dios las bondades que tuvimos este año, las que tuvo usted también. Le damos gracias a Dios y le pedimos al Creador que sea benigno con todos ustedes y con nosotros el próximo año. ¡Bienvenido 2016! Coca-Cola presenta. Lanza campaña "Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres". Saldo blanco en fiestas decembrinas y patronales de Ciudad Fernández. $1,000,000 invertirán en becas escolares en Ciudad Fernández. En Ciudad Fernández entregaron implementos agrícolas a campesinos. Fuera del DIF de Río Verde, 20 empleados municipales terminó su contrato. Adiós al replaqueo. Aplica gobierno del estado, importante programa. Somos su noticiero, edición 21. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día. En su noticiero, edición 21. Queda con ustedes Alejandra Sánchez. Quien, como siempre, le da a usted la más cordial bienvenida. Este es su noticiero edición 21. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de noticias, 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial. Gracias, le digo a usted, gracias por acompañarnos y lo hago a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Usted lo sabe, la cita que tenemos pendiente de lunes a viernes en punto de las 8:30 y hasta las 10 de la noche completamente en vivo, narrándole a usted la historia, escribiendo la historia, iniciando este 2016, martes 5 de enero. Gracias, las repeticiones de este noticiero son hoy mismo 12:30 de la noche, 7 de la mañana del día siguiente y 3 de la tarde. Gracias por seguirnos en Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde. Me llegan muchos mensajes, yo soy quien contesta los mensajes, así que estoy pendiente. Pues el día de hoy tuvimos muchísimos mensajes vía Facebook, inbox y mismos que pues, espero haber resuelto las dudas de la gente que se contacta con nosotros en Noticiero Edición 21 Río Verde en Facebook. Gracias también por seguirnos a través del ciberespacio. Llegamos a todo el mundo prácticamente, claro, en donde haya señal de internet, a través de nuestra página www.noticieroedicion21rioverde, de manera simultánea de Río Verde para el mundo. Y también le repito los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo se los repito, el 87-128-58, y para mensajes de texto 487-121-0583, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Repito, 87-128-58 y para mensajes de texto 487-121-0583. Vámonos, ¿qué hay en las redes este día? Subimos un avance, termina contrato para 20 empleados del DIF municipal de Río Verde. Hoy les dieron las gracias, dice Laura C. de Pozos. Oye, pero ni las gracias nos dieron, ni liquidación, ni nada. Permítame dudarlo, pero en fin. Ana Arturo Solís Bola de Araganes. Bueno, pero pues no les echaron. Ali Hernández dice, hola, que no se presentaban el día de ayer. Luis González dice, qué bueno, no podemos quedarnos sin ir a verlos. Ah, no, esto se me hace que confundieron aquí porque era esta imagen que no me pasaron. Bueno,
Pues esta, en donde el presidente municipal, bueno, vaya argüende, vaya lío con esta presentación, vaya con categoría de superstars este grupo, pero finalmente un grupo muy simpático, muy agradable, que ha mantenido contacto vía precisamente las redes sociales con el público, ha estado informando en dónde se encontraban, a qué hora llegaron, se fueron a comer con el presidente y funcionarios municipales a cierto restaurante de Río Verde, por cierto, ahí los vimos muy felices comiendo. En fin, ya debe de ser hora que estarán a punto de presentarse en el Teatro del Pueblo, frente a la parroquia del Dulce Nombre de Jesús. Yo voy a mensaje, regresamos, tengo muchísima información para usted. No le cambie, regresamos. Le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy la voz de la experiencia, soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.